Bien, esta hora presentamos nuestro blog Historias de Éxito en Onda Digital. Estamos con Dilcia Estela, que nos va a contar su historia de éxito. Dilcia, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Les saluda Dilcia Estela, representante legal del operador logístico Forces International Logistics. Excelente, muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? ¿Cuáles son los servicios que brindan? Cuéntanos un poquito la historia de la empresa. Claro que sí. Vamos para 3 años en el mercado. Los servicios que brindamos son los de un operador logístico. Entre ellos son agenciamiento de aduanas, servicio logístico integral, flete internacional, seguro internacional, transporte local. Todos los servicios que se brinden para hacer una importación o una exportación. Reitéranos entonces, ¿es el servicio de importación y exportación? Correcto, vía aérea, vía marítima, carga proyecto, ¿no? En transportes en Braybull, Rorro. Ahora, ¿esto es para empresas o también va apuntando a las personas naturales? Ambos servicios, tanto para empresas y para el cliente final, ¿no? Como importador o exportador. Excelente, muy bien. Ahora, ¿ustedes brindan este servicio con un asesoramiento también al cliente o es que el cliente ya tiene que saber todo el teje y maneje para poder tocar la puerta de ustedes? Dentro del servicio les brindamos los alcances dentro de la norma y el marco legal según la Ley General de Aduana. Queda decisión del cliente qué opciones tomar al momento de nosotros informar, pero siempre les brindamos estas opciones dentro del marco teórico legal, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué debería? Sin embargo, es decisión del importador o el exportador la decisión que tomen, ya que la mercancía como tal tiene un valor y es responsabilidad de ellos tomar las decisiones de acuerdo al contexto que se le plantea, ¿no? Excelente. Ahora, si tendré que preguntar de qué consejo les puede dar a las personas que en este momento, por ejemplo, ya comienzan a pensar en qué van a traer para más adelante. Por ejemplo, estamos pensando en la campaña navideña, ¿no? ¿Qué es lo que aconsejas tú? ¿Que la mercadería se traiga por barco, por avión, terrestre? ¿Cuál sería la medida exacta, digamos, para poder avanzar en esta campaña? Claro que sí. Forces International Logistics brinda los servicios de courier, carga aérea, consolidada en el servicio B2C, también consolidado. Y en carga marítima tenemos el LCL, que es consolidado, y por contenedores. Si un cliente se acerca y nos dice tenemos 10, 15 kilos, por ejemplo, se revisa y podría firmar en la experiencia que tenemos en el mercado que sería un servicio courier, ¿no? Door to door, ¿no? Entonces, si es una carguita de repente que pesa 80, 150 kilos y hay un tema de tiempos que de repente tienen que cumplir una entrega, es una entrega para una entidad del Estado, ¿no? Que hay contratos con penalidades en caso de demoras, entonces pues también se recomienda el servicio aéreo, ¿no? Respecto a tiempos, el servicio aéreo es mucho más rápido. Vía marítima, de por ejemplo, de China a Puerto Callao, actualmente tenemos 35 días. Sin embargo, en aéreo consolidado, pues tenemos 8 días aproximado, ¿no? Y vía courier, 3 días. Entonces, si es una carga de repente que no hay premura, no tengo penalidades para entrega, ¿no? De repente para alguna producción o lo que fuese, entonces se recomienda vía marítima. Esto puede ser 200 kilos, 500 kilos. Sin embargo, para la línea marítima va a contemplar el mínimo 1 tonelada, 1 metro cúbico, ¿no? Que esto en un gasto de importación como transportista, agente de carga internacional y como agente de aduana, estaríamos hablando de $700 más IGV un aproximado, ¿no? Ahora, digamos, esto no prima por el apuro que pueda tener el cliente, sino más entra a tallar, digamos, un poco por los costos también y por la cantidad, el volumen que puedas traer, ¿no? Claro, realmente es por el volumen y también de acuerdo a los contratos que tenga el cliente. Tuvimos una carga el año pasado de 4 toneladas a un hospital en Chachapoyas y podía venir en vía marítima. Sin embargo, habían tenido demoras en la producción en Europa, entonces tuvo que tomar el servicio vía aéreo, lo cual le salió 3 veces más caro, pero logró cumplir a tiempo con su cliente acá en Perú, que era una entidad del Estado, entonces logró cumplir con ello y no tuvo las sanciones y penalidades. Entonces, es importante siempre contemplar los tiempos. A pesar de ello, siempre puede haber demoras en fábrica, de producción, en el tránsito marítimo, también podemos tener de repente un huracán, un tifón, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, es importante saber y contemplar que las fechas son aproximadas.
son fechas tentativas, ¿no? Entonces, y prever dentro de un contrato, si tengo con un cliente, indicar ello, ¿no? Que son fechas tentativas. Aún así, si hablamos en un contexto de costos, pues el vía marítima siempre va a tener costos mucho más óptimos a diferencia del transporte aéreo. Muy bien, excelente lo que nos cuentas. Así entonces, es. Eso es importante para lo que nos estás comentando, que prima muchos factores al final, ¿no? Que es importante tomar en cuenta. El tema del costo, si es que hay mucho apuro, el tema también del volumen. Ahora, la pregunta que se cae también de madura, ¿qué es lo que está permitido traer y qué es lo que no está permitido traer? Cuéntanos, por favor. Correcto. Realmente va de acuerdo a la naturaleza del producto. Tenemos una gran infinidad de productos, ¿no? Para ello tenemos el arancel, ¿no? Donde podemos clasificar de acuerdo a esta naturaleza, composición y uso y función del producto, de una mercancía como tal, y se asigna una partida arancelaria, que es la identidad del producto. Con ello vamos a saber si este producto es mercancía general o es mercancía restringida o es mercancía prohibida. Como su mismo nombre lo dice, si es mercancía prohibida, simplemente no ingresa. Puede ingresar la mercancía, llegar a un almacén portuario, pero allí, hasta allí nada más llega. Ya de allí puede quedar en abandono legal, puede esto ya la aduana decir que se queda con la mercancía, ¿no? Entonces, es importante poder tener los documentos e incluso antes de hacer la compra, enviar a un agente de aduana, nosotros o cualquier agente de aduana acá en Perú, señores, agente de aduana, tengo mi factura, packing list, ficha técnica, por favor su apoyo dentro del servicio, clasificar e indicar si este producto tiene alguna restricción. De haberlo con alguna entidad del Estado de acuerdo a su naturaleza, como SENASA, DIGEMIT, SUCAME, ¿no? MTC, entonces tengo que primero hacer mi registro, tener los documentos que me solicitan estas entidades para que yo luego realice mi compra, llegue mi carga a Perú y pues no tenga ningún problema, ya que estos trámites podrían demorar mínimo 7 días, 15 días, se han visto casos hasta 30 días. A veces no está ok los documentos y estas entidades hacen observaciones, lo cual tienen que pedir la información al proveedor y así sucesivamente. Entonces, es importante que pasen la información, se clasifique y se determine si esta mercancía es general, restringida, que necesita algún documento, o es mercancía prohibida, ¿no? Qué importante lo que nos cuentas, porque hay empresas que claro, tú, bueno, sí. Tú contratas y te dicen, ya, vamos, vamos, pero al final rebota, y lógico, salvan de apuros, salvan de manos, digamos, un poco, porque lógico, ellos no eran, entre comillas, claro, los encargados de traer el transporte, supuestamente el cliente tendría que estar enterado, pero ustedes de repente le pueden dar cierto asesoramiento para que el cliente también sepa lo que está haciendo, ¿no? Claro, de ello de la mano va el asesoramiento dentro de lo que corresponde al tránsito internacional y al servicio de aduanas, ¿no? Tengamos en cuenta que en una importación vamos a tener estos agentes intervinientes. Nosotros como transportistas, como agenciamiento de aduana, para poder así nacionalizar la mercancía y también tenemos un almacén portuario o aeropuerto. La carga fuese aérea, claro. Las cargas consolidadas vía marítima siempre van a ingresar a un almacén portuario para que el contenedor sea desconsolidado. Cuando es un full container, quiere decir por favor el dueño puede tomar la decisión si es descarga directa, retirar el contenedor del puerto o direccionar a un almacén portuario, ¿no? Entonces, estas entidades, estos almacenes portuarios y aeroportuarios facturan directo al importador y sus tarifas son al público, ¿no? Ya que son entidades autorizadas por la SUNAT, por la aduana. Claro. Y monitoreadas 24/7. Así es. Bueno, ese es en el tema de importación, ¿no? Porque queremos traer productos de fuera, ¿verdad? Ahí estamos bien. Correcto. Ahora nos vamos al tema de exportación. ¿Cómo va ahí ese tema? ¿Hay alguna dificultad o es casi lo mismo? En la exportación, la gran mayoría exporta en Incoterfop. Solamente involucra realizar el transporte local y el servicio de aduana, ¿no? Pero hay un porcentaje también que exporta en Incoterfop. Por ejemplo, un CIF Miami. Significa que también va a intervenir un agente de carga, ¿no? El flete internacional. Si es un producto restringido, agro, necesita, ¿no? De agro, por ejemplo, puede ser el agua y manto, puede ser el tema de materia prima, entonces necesita permisos de SENASA. Allí el exportador tiene la decisión de pasar SENASA en el almacén del exportador o en un almacén portuario, ¿no? Entonces también hay para cargas perecibles. Estas van directo tanto al aeropuerto
o el mismo puerto, ¿no? Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta en la cadena logística, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos una exportación door-to-door a Aruba, lo cual nos llenó de mucha emoción, ya que apoyamos al cliente desde el paletizado, el llenado del contenedor. Este cliente fue de Guaral, ¿no? Entonces, y salió espectacular la exportación y el cliente muy contento con el servicio. ¿Esa foto que vemos en pantalla, de qué trata? Esta fotito es una visita al almacén portuario Imupesa, ¿no? Que cuenta con más de 10 años en el rubro. Entonces, igual nuestros clientes pueden también solicitar una visita a un almacén portuario, ¿no? Estar allí en medio de los contenedores. Realmente al que le gusta el comercio internacional como cliente, como proveedor de servicio, agente de carga o agente de aduana, pues se disfruta el momento. Es un momento emocionante estar allí con los contenedores alrededor y ver la operatividad cuando ingresa, cuando sale, y saber un poquito más de cerca de qué forma es la parte operativa cuando yo traigo una importación, ¿no? Y esos cargadores que están ahí son gigantes, ¿no? Así es correcto, es correcto. Entonces, es súper emocionante esto, y nada, para nuestros clientes siempre las puertas están abiertas para que nos visiten acá a la oficina, visitar un almacén portuario y tener esa experiencia, ¿no? Excelente, excelente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que contactarse con ustedes algún cliente que esté interesado, Edilcia, tanto en importar como en exportar? Porque supongo que primero hay que pasar ciertos filtros, ustedes tienen que recibir cierta información para que todo vaya de la mano, ¿no? Así es, para cotizar y dar los gastos de importación en una propuesta comercial, ¿no? Primero el cliente nos contacta, ya sea un cliente de redes, ya sea que hayamos contactado vía llamada telefónica, un trabajo de campo, visitas, también hemos viajado a provincia. ¿Qué es lo que se hace primero? Se le asigna una comercial, esta comercial recepciona la información. ¿Qué información va a pedir? Por ejemplo, el puerto, el peso, el volumen, ¿no? Hay clientitos de repente que dicen, quiero que me cotice un contenedor, cuando son 14 metros cúbicos. No es necesario un contenedor, es carga consolidada, ¿no? Entonces, no necesito pagar por un contenedor completo, por 30 metros cúbicos, que es el contenedor más pequeño, 20 estándar, que pagar solamente por 14 metros cúbicos. Esa asesoría también se brinda, ¿no? Entre otros tips. Por ejemplo, cuando es carga consolidada, a veces los proveedores en China, llamémoslos porque quieren de repente apoyar al importador, sin embargo no lo están apoyando, e incluso les dicen, ¿no? El flete internacional, $100, súper económico, pero puede ser el flete internacional, pero cuando la carga llega a Puerto Callao, los gastos que van a tener en su aviso de llegada, pues van a ser de $800,000, cuando realmente podrían ser 300, 250 más IGV, un aproximado. Y esto va a ser para no solamente si trabaja con Forsex, sino si trabajan bajo la norma Incoterm CIF con algún proveedor de China. Es importante que los importadores, si tienen una carga consolidada, revisen con un agente de Perú. Puede ser Forsex o cualquier otro agente de carga. Cuando es carga consolidada, deben trabajar en Incoterm FOB, porque si no sus gastos van a tenerlos acá como gastos flat, van a tener incluso el mismo almacén portuario, al ver que no tiene ninguna negociación con algún agente de carga en Perú, un almacén que le puede salir 300 más IGV, por lo bajo le puede estar saliendo $800,000, he visto casos hasta $2,000 más IGV, ¿no? Increíble. Un cliente me llamó y me dijo, señorita, yo los voy a demandar, los voy a denunciar, este almacén se está aprovechando. En parte se entiende al cliente, sin embargo, estas tarifas son públicas, ¿no? Y son entidades que trabajan de la mano con la SUNAT y la aduana. Si no ven una relación comercial con algún agente de carga en Perú, pues estas van a cobrar de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, esa es mala información, ¿no? Esa es una falta de información, digamos, en el cliente, ¿no? Claro. Entonces, aprovechar este medio para informar siempre cuando es carga consolidada, trabajen en Incoterm FOB. Con un agente, puede ser nosotros, Forsex o cualquier otro. No, tiene que ser con ustedes, que son los que mandan ahorita, por supuesto, claro, porque tienen ustedes la experiencia del caso, definitivamente. No hay que dudar en ese aspecto. ¿Qué más tenemos en imágenes? A ver, cuéntenos. Claro, acá fuimos partícipe de Aspen, nos otorgaron ahí un certificado, también estuvimos mencionados en la bibliografía del libro de Aspen, de la edición número 2, esto fue el año pasado, viajamos con todo el equipo. Fue en Cusco, entonces fue un momento de muy
muy gratificante, ¿no? Ver que de repente nuestro esfuerzo es admirado, llamémoslo así, por la calidad de servicio que brindamos, ¿no? Y esto de repente no es porque lo diga mi persona, sino es por los comentarios también de los clientes que venimos actualmente teniendo, ¿no? Que día a día pues va aumentando en el ritmo que va creciendo la empresa a lo largo de estos 2 años. Ya vamos para el tercer año. Sí, definitivamente. Bueno, la experiencia ya, el cliente hace que apueste por ustedes a ojos cerrados, definitivamente, ¿no? Entonces, con esto les da un plus. Ahora es importante saber entonces que ustedes le dan a la pequeña asesoría. Y si la pregunta sería de esta manera, en todo caso, ¿cuál sería el plus que ustedes tienen como empresa a comparación de otras empresas que también están en el mismo rubro? Por supuesto. Si bien es cierto, la empresa va para el tercer año de creación, de trabajo en el mercado, pero mi persona ya en comercio internacional abarco ya los 6, 7 años, ya 7 años en este 2024, ¿no? De experiencia en el rubro y muy contenta de poder compartirlo con mi equipo y también con los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás? Realmente es la comunicación que logramos hacer con los proveedores. Por ejemplo, un cliente nos indica, no, señorita, no sé qué decirle, cómo pedirle mi cotización, no sé si la factura está correcta. Nosotros creamos grupos en WhatsApp, en WeChat, con el proveedor y les ayudamos en la comunicación, ¿no? Entonces, la gran mayoría de agentes no lo hace, sin embargo, nosotros sí lo hacemos, ¿no? En ayudarles en esta parte de revisar si una factura está correcta, si un packing está correcto. Hay clientitos de repente que no saben cómo hacer un pago, una transferencia internacional. También les brindamos el soporte con ellos, ¿no? ¿Por qué lo resalto esto? Ya que la diferencia de horario con China es, pues, 12 horas, ¿no? Acá podemos estar ahorita en este momento a las 3 de la tarde y allá ellos todavía recién están, pues, para allá ir esto, ¿no? Descansando. Entonces, es importante quién se queda en la noche a hacer esta comunicación. Pues estamos nosotros, el equipo comercial de Force International Logistics, para apoyar. No duermen ustedes. Ahí estamos. Cuando muy algo bien, te gusta, lo bien. Disfrutas. Así. Eso es verdad. Eso tienes toda la razón. Cuéntame un poquito, porque llegan algunas preguntas al WhatsApp aquí del canal. Vamos a responderle a Elvira. Ella nos dice que antes tenía entendido que estaban prohibido traer medicamentos. ¿Esto es verdad o todavía sigue en vigencia? Yo incluso tengo un cliente, por ejemplo, la empresa Biosign de Chimbote, Nuevo Chimbote, y ellos también traen medicamentos, ¿no? Entonces, esto, entre otros clientes que también traen medicamentos. Hay que revisar la marca del medicamento, ¿no? Por ejemplo, si una marca patentada, ya sea en medicamentos o otros productos, no se va a poder traer, ¿no? Y hay que, pues, cuando es medicamento, hay que ser también droguería, tener tus permisos, tanto locales acá en Perú, como también esto con la entidad pertinente, ¿no? ¿Qué otras cosas puntuales? ¿Hay algunos problemas, digamos, para poder traer? Te reitero la consulta, seguro que son personas que recién se están enganchando con la señal del canal y que nos están preguntando nuevamente en el WhatsApp. Puntuales nada más, por favor. A ver, hablamos de mascarillas, de repente, de temas de higiene, de armas, de repente, que no están prohibidas o están prohibidas. Cuéntanos, por favor. Realmente es muy amplio la cantidad de productos, medicamentos, accesorios dentro del rubro de la medicina o dentro de lo que respecta a armas. Para ello nosotros con mucho gusto podríamos brindar la información. No quiero decir algo de repente y hacer mención, ya que mucho depende de la descripción, característica, uso y función del producto. Entonces, yo con mucho gusto podría apoyar a estas personas que están haciendo mención, pero para ello tienen que solicitar la ficha técnica de su producto, ¿no? La ficha técnica del producto y con ello se va a decir, este producto necesita esto, necesita un permiso, una homologación, o simplemente no necesita permiso, ¿no? O tiene una marca patentada y cuidado, porque acá de repente la SUNAT lo puede incautar, ¿no? Entonces, pero necesitamos información para poder yo asegurar y afirmar algo, ¿no? En este tema también sería complicado, digamos, responder en el tema de juguetes para niños. Por ejemplo, viene la campaña navideña. Exacto. Hay juguetes que necesitan permiso de IGESA y otros no. Y hay una gran variedad de productos, ¿no? Entonces, sí es un tema para poder afirmar este producto es restringido, no es restringido, es importante tener la información completa, ¿no? Todos los agentes de aduana tienen un formato que se llama traducción de factura. ¿Qué llenan en este formato? El producto, nombre comercial, tiene marca, no tiene marca,
uso, función, descripción. Y con eso se revisa y se puede afirmar si este producto es restringido o es prohibido, ¿no? Y si es restringido, ¿qué documentos necesita, ¿no? Y que, con qué entidad tiene que solicitarlo. Cabe resaltar que los permisos con las entidades del Estado, como SUCAME, DIGESA, DIGEMIT, son netamente obligación del importador, ¿no? Ahora, yo no sé mucho de comercio exterior, necesito apoyo. Claro que sí, hay entidades que ayudan a hacer estos trámites con estas entidades, ¿no? Nosotros brindamos el servicio de aduana, podemos ayudarlos, ¿no? Nos mandan un print que lleno acá, porque realmente es colocar la información de la factura, ¿no? En la forma ordenada y estar al pendiente mediante la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, es importante eso. A veces algunos clientitos confunden en el sentido que, por ejemplo, ok, pagué a la agencia de aduana y también me hace el trámite. Es importante preguntar antes, ¿no? Dentro del servicio que me están brindando, ¿está el servicio del trámite con DIGESA, con DIGEMIT, con la SUCAME? ¿No? Si el agente de aduana afirma que sí, está dentro de ello. Pero si no, no es así, yo tengo que revisarlo con anticipación y no confiarme que el agente de aduana va a hacer todo ello, ¿no? Bien, es importante, Dilcia, tener en cuenta toda esta información. Dilcia, la hora nos ganó, así es el tiempo tirano en televisión, pero hay dos preguntas finales que son importantes poder resolver. La primera, claro que sí, es por favor que nos cuentes si has pensado, si tienes en la mira, ¿no? O parte de tus sueños de repente es hacer una especie de academia, ¿no? Para las personas que quieren aprender esto, porque tú eres ducha en el tema, definitivamente, ¿no? Pero de repente por ahí quieres abrir un negocio aparte y de repente dar una especie de clases a las personas que quieren importar, quieren exportar y pueden aprender un poco más de tu experiencia. Y lo segundo, por favor, tus números telefónicos, tus redes sociales, ¿cómo los pueden ubicar? Claro que sí. No lo he pensado realmente en colocar una academia, un instituto como tal. Todo mi equipo, somos egresados, puedo decir somos, porque también soy egresada de ADEX. Bueno, una especie de taller de repente, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Se podría revisar, ¿no? Para poder atender estas dudas más de forma más específica o personalizado para con los clientes. Actualmente sí tengo el cargo de director de comercio exterior en la Cámara Internacional de Comercio, pero hasta ahí hemos llegado. Por el momento me estoy abocando a seguir creciendo como empresa, como equipo, ¿no? Y para con nuestros clientes. Y claro que sí, mi número es el 9710-77799, al WhatsApp 247. Solamente si estoy dormida no voy a contestar, porque si estoy despierta, claro que voy a contestar, por supuesto. Y en las redes nos pueden encontrar en la página web www.forsexlogistics.com.pe. Muy bien, reitéranos nuevamente, por favor, más despacito tus redes sociales para que el pueblo pueda tomar nota y, por supuesto, pueda estar atento a lo que nos vas a decir. Claro que sí. Mi número es el 9710-77799 y la página web es www.forsexlogistics.com.pe. Excelente, excelente. Es muy complicado, digamos, que el cliente pueda llegar a entender un poco todo este manejo, un tejimanejo de esto, o es que con lo que ustedes les puedan dar temas puntuales, ya van a estar duchos en esto para que puedan aprender un poquito y también puedan animarse a exportar e importar. Dentro de la experiencia que tenemos, yo puedo afirmar, si un cliente no tiene conocimiento cero en comercio exterior, de la mano con nosotros puede hacer su importación. Excelente, bueno, me voy a animar, ¿eh? Voy a tocar la puerta, voy a tocar la puerta de ustedes. Todos los productos son importados, ¿no? Entonces, ¿por qué no tocar la puerta y ver qué margen voy a obtener si hago esta importación? Porque la persona que está importando está teniendo este margen. ¿Y por qué, si tengo la posibilidad, no me lanzo a hacerlo, ¿no? Entonces, sin miedo al éxito. Ahora, ¿de qué país más se toca las puertas para importar o exportar? ¿De qué país? A ver, hablamos si queremos importar de Estados Unidos, creo que de China, ¿no? No sé, a ver si me equivoco. Sí, el gran porcentaje China, puesto que China, pues, es la fábrica del mundo. Todos los países mandan allí a hacer sus productos, ¿no? Claro, bajo otros estándares de calidad, ¿no? Entonces, pero también tenemos Europa, también tenemos Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero el gran porcentaje son de China, eso es correcto. Muy bien, excelente. Gracias. Hemos aprendido un poco, Dilcia, de toda tu experiencia. Gracias por estar con nosotros. Que pases un bonito día y estamos como siempre en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Vamos a la pausa, continuemos con más.